Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Soy tu amigo Pincelada, saludos. Miren cómo estoy. Estrenando el final oficial del juego. Vamos a ver. Gente, antes de comenzar el video les voy a hacer unas preguntas. Déjenlo allí en los comentarios. ¿Cuáles son o qué consideran a ustedes que sea un buen jugador? Pero en este juego, ojo, piensen en este juego. No en los otros juegos, porque en los otros juegos la dinámica es totalmente distinta. En este juego, ¿qué consideras tú que es un buen jugador? ¿Más daño, ir por balizas o más daño, ir por balizas? O sea, cuéntenme ahí en los comentarios qué consideras tú que sería un buen jugador. ¿Sí? Y otra cosa que les voy a preguntar actualmente, ustedes, ¿cómo consideran que un hangar está balanceado sin necesidad de tener robot repetidos? Fíjense, yo les voy a colocar mi ejemplo. Tengo un sniper, un asesino de lejos. Acá tengo este. Tengo alguien que da soporte. Soporta al equipo y que puede salvar balizas. Tengo un tanque para defender o ir a rescatar una baliza. Tengo este que me está gustando, velocidad, para poder ir en esos últimos minutos del juego por balizas, o lo utilizo con Thunder para aniquilar ciertos objetivos. Y finalmente tengo este, que más o menos lo utilizo para la distancia media, ¿sí? No es tan camper, porque tiene más bien, lo tengo enfocado para daño sostenido, ¿sí? Y tengo este otro hangar, que lo utilizo más que todo para mapas pequeños. Pero entonces díganme ustedes, en mapas pequeños, Paz debía estar balanceado así tu hangar, en mapas grandes así, o un balance de hangar en general, ¿sí? Dejen los comentarios. Vamos a comenzar con el video, fíjense. Les voy a hablar de este amigo, el Hades. A mí me encanta el Hades y estas armas le quedan muy, pero muy bien. Yo a mis robots no los tengo enfocados con hacer más daño. Si ustedes ven que yo hago 5 millones de daño, es porque hago 5 millones de daño o estoy tanqueando, ¿sí? Tanqueando con el Fenrir. De verdad que no me enfoco en hacer más daño, ¿sí? Casi nunca me enfoco en eso, al menos que sea un video que hable de eso. Entonces, vámonos con el video. No se te olvide darle like si te gusta este contenido. Y si quieres ver algo en práctica, déjalo en el comentario fijado. Alguien me dijo que quería ver el Nemesis. Lo voy a hacer con el Nemesis con 3 unidades Nitro. Y la vez pasada intenté complacer a muchos. Por allí probé bastantes robots. Pero en este video voy a estar pendiente para sacar un video a la semana de una recomendación de ustedes. Si quieren ver cualquier cosa, me dicen y yo trato de conseguirla, porque en esta cuenta de YouTuber puedo hacerlo. Ok. Características de estas armas. Estas armas, lo más resaltante, fíjense ustedes, ustedes mismos véanlo, es el porcentaje de acumulación de efecto. Fíjense ahí, puff, cómo congelo de rápido. Vean el simbolito este, es que casi no se ve porque son tan mínimos, pero véanlo ustedes ahorita. Espérense que llega un enemigo y véanlo cómo lo congelo. O sea, ahí está, fíjense la congelación, puff, es demasiado rápido. Ese porcentaje de acumulación es del 138%, lo cual la vuelve súper letal, ¿sí? Lo que llama la atención es que en la pesada es de 180%. Quiere decir que vas a congelar sí porque sí. De verdad que eso es lo que más resalta de estas armas. Cuando tú congelas a tu enemigo, le causas un poco más de daño y tu enemigo se vuelve más lento. Por lo cual, esta arma le va a funcionar muy bien, muy pero muy bien, sin duda alguna le va a funcionar muy bien al Typhon. Si ustedes están preguntándose el Typhon si funciona o no funciona, ya les voy a decir que va a servir mucho con el Typhon. El porcentaje de acumulación de efecto, de verdad que es bastante alto, es más del 120%, lo cual pues de verdad que te hace pensar que esta arma se va a quedar en la meta, ¿sí? La arma mediana tiene 138% también. Entonces, esta arma va a encajar muy bien con el Typhon. El Typhon necesitaba un arma que fuese más competitiva, por lo cual creo que el juego inventó esto
o ya lo tenía planeado, porque yo pienso que nada es inventado así de la nada, ¿sí? O sea, no es que vamos a sacar esta arma seguro que ya estaba planeada con una finalidad para que funcione con una meta, se vuelva una necesidad y la gente la utilice, ¿sí? Entonces, pienso que el Typhon va a funcionar muy bien con estas armas y por eso es que yo las voy a usar con el Typhon personalmente. En general, pienso que funciona como una Scourge en su momento. La Scourge fue muy competitiva, fue muy buena y luego fue balanceada. Por lo cual te advierto, no te caigo a coba, esta arma sí porque sí va a ser balanceada. ¿Cómo lo sabes, pinceladas? Bueno, siempre balanceas en este juego. Si tú eres nuevo, te lo advierto. Y lo segundo, desde acá, es que todas las metas siempre son muy balanceadas, nerfeadas. Las escopetas, las infinitas, las que son tipo misiles y las que son tipo eléctricas acá, siempre son balanceadas. Solamente vean el pasado y aprendemos lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Es súper sencillo de decirles que va a pasar eso. En cuestión de daño, bueno, las armas no están tan chetadas en cuestión de armas. Hacen un daño sostenido decente. Vayan calculando ustedes allí que son matemáticos cuánto daño estoy haciendo con este bendito Hades. Tú sientes que no haces mucho daño, pero luego ves los resultados y tú dices, Bercia, esta vaina hizo tanto daño. ¿En qué momento? Bueno, vean ustedes allí, como les digo, no tengo módulos de hacer más daño y el dron es de sanación, ¿sí? Es de sanación, así que no está enfocado tampoco en hacer más daño. Fíjense cómo congela tan rápido. Eso es lo que más me llama la atención de estas armas. El porcentaje de acumulación es prácticamente disparas y congelas. Lo que pasaba antes con las criogénicas de corto alcance. Todavía siguen congelando, pero de verdad que no le veo necesidad de utilizar microchips defectos con estas armas. Yo más bien utilizaría microchips de más daño para que se vuelvan súper letales, ¿sí? Pero bueno, como les digo, yo no le veo necesidad actualmente de utilizar más daño. A veces ni siquiera utilizo las stand porque tampoco le veo necesidad. Bueno, gente, déjenme en los comentarios su opinión de esta arma. ¿Cómo piensan que va a afectar la meta actual del juego? Yo les digo que con el Typhon va a funcionar muy bien, pero si ustedes tienen otro robot con el cual va a funcionar muy bien, déjenmelo en los comentarios para yo probarlo, a ver qué tal va así. Y yo los pruebo, y si me gusta, pues les hago el video, y si no, pues se los comento. Lo probé contra el robot y no me gustó porque no obtuve buenos resultados. Hay que tener en mente una cosa, gente. Cuando yo les digo que es competitiva, es que tú puedes luchar contra un clan o contra gente chetada y vas a obtener resultados. Cuando yo les digo que el arma es buena, es porque si tú juegas solo, vas a obtener buenos resultados, pero si juegas contra un clan, lo más seguro es que no tengas muy buenos resultados. Hay armas que son muy competitivas, como fue la Sónica, como fue la Infinita, que actualmente fueron nerfeadas, y hay otras armas que funcionan muy bien, pero no son competitivas, ¿sí? La Taran funciona muy bien, pero no es competitiva, a eso me refiero. Lo mismo cuando les digo con los robots, porque hay gente que no entiende esa diferencia, ¿sí? De todas formas, en este juego ser competitivos está bastante jodido. Cada vez hay más cosas. Voy a matar a alguien. Tiene escudos. En el microchip tiene microchip de escudo. Tiene Cloaking Unit. Tiene Last Stand. Tiene ¿cómo se llama el otro? El Face Chief. Tiene tantas vainas que prácticamente matar a alguien es imposible a veces. Bueno, gente, me voy despidiendo. Que la sigas pasando de lo más bien. Se les quiere. No se te olvide darle like al video, que la gente se mete, no le da like. Y si no te gusta, dale dislike, que eso también ayuda. Me voy despidiendo. Fíjense el daño que me hice con el bendito Hades. Cuando un robot con unas armas nuevas hace más de 2 millones de daño, de verdad que es porque están súper buenas. Póngase que me hice 2 millones con el Hades y lo demás con el Orochi que saqué de último. Bye bye.